Hola, sean todos bienvenidos a este curso. Y bueno, bienvenidos a este taller, este curso práctico. El tema es cómo hacer una mezcla en dos CD players, aprender a usar el equipo. En esta ocasión vamos a estar mezclando con discos, con CD players. Y bueno, recordarles que esto es parte de los talleres que se están dando en línea, los talleres virtuales de formación para sonideras de Chingona Sounds. Un saludo a todas las chicas de la colectiva. Y bueno, también somos parte de los colectivos comunitarios de la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo soy Haki, me llamo Rosaura y soy DJ. Tengo ya una carrera de aproximadamente 10 años como DJ y también estoy empezando mi faceta como productora. Y pues bueno, sean bienvenidos todos y vamos a empezar a explicar un poco cómo funciona el equipo y cómo ir logrando mezclas. Viendo que ya tenemos nuestros CD players conectados a la mixer, que es a través de cable RCA. Ya les expliqué que va a los canales que en este caso yo elegí, que es el 1 y el 3. Entonces también pues, se necesita una fuente de alimentación. Y bueno, también la salida del máster, que en este caso está saliendo a los monitores que tenemos aquí. Entonces, pues ya está la conexión hecha, ¿no? Lo que sigue pues es prenderlo y ver que esté funcionando. Y después de ver que esté funcionando, voy a detenerme un poquito a explicar cómo funciona cada canal y un poco la funcionalidad de la mixer, ¿no? Entonces, bueno, lo prendemos. Y pues lo primero es que vamos a ver si está sonando, ¿no? Entonces le subo al máster y con un poquito de cuidado para ver cómo estamos de volumen, le subo aquí. Y bueno, podemos escuchar que ya está sonando, ¿no? Entonces tenemos audio en el canal 1. Vamos a ver si en el 3 también, que no tendría por qué haber ningún problema. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos los CD players sonando a la mixer. Entonces, por el momento el ruteo es muy fácil. CD players, entra cada uno en un canal, nos aseguremos que estén funcionando y el audio sale a través del master que se maneja aquí a las bocinas. Entonces, bueno, esto es básicamente cómo funciona el CD player con la mixer. Voy a quitar la música y a explicar un poco cómo funciona esta mixer de cuatro canales. Aquí tenemos atrás todo lo que son salidas, las salidas de audio y las entradas. Y tenemos, bueno, en el primer canal tenemos el micrófono, que en dado caso que se quiera utilizar, aquí tiene una entrada y aquí se va modulando el audio, ¿no? Lo que son las frecuencias altas, medias y bajas, que solo van a tener cada canal. Y pues en este caso con el micrófono no, en esta mixer no hay volumen, pero se puede controlar todo de la ganancia, que la ganancia controla la señal que entra, todo lo que es voltaje, ¿no? Es importante mencionarles que los principios básicos son para todas las mixers, básicamente todas las mixers funcionan igual, pero bueno, parte de la aventura de ser DJ es llegar a una fiesta, un festival, un evento, un club, y pues nunca sabes qué equipo te va a tocar, ¿no? Es bien importante eso ya en la cuestión de como de marketing y contratos, ser muy claro en el equipo que cada quien maneja, ¿no? Entonces, ahorita lo que les estoy contando, básicamente así funcionan todas las mixers, los canales, ¿no? Hay unos que están distribuidos de otras formas y pues por eso hay que aprender a usar bien las mixers para que no importa qué mixer te toque, puedas manejarla. Entonces, bueno, les explicaba el micrófono y en este caso en el canal 1, lo primero que encontramos es lo que les decía del input, ¿no? Que hay que ver que coincida atrás para que la salida tenga audio. Luego viene el gain, que ya les mencionaba, y tenemos tres perillas que manejan diferentes frecuencias, los altos, los medios y los graves. Yo en esta ocasión voy a estar haciendo mezcla con música electrónica, es mi especialidad, entonces es muy importante en este caso el bajeo, ¿no? El kick y saber ecualizar bien las mezclas para que no se escuche que va desfasado, que no se escuche que va descuadrado, como le llaman, que caballea. Entonces, en la música electrónica es bien importante esto, ¿no? Como llevar bien en cuenta cómo es cómo debe sonar los bajos y que, bueno, vayan al mismo tiempo, ¿no? Que eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Y pues básicamente esto se repite en cada canal. Tenemos aquí cuatro. Aquí está el picómetro, ¿qué es esto? Esto nos muestra el volumen de cada canal. Con el máster le voy a subir tantito para escuchar. Entonces aquí podemos ver
que conforme yo suba o baje al máster va a ir subiendo o bajando el picómetro. Son los decibeles a los que va el audio, pero es bien importante siempre, como DJ, siempre estar vigilando nuestros niveles, tanto en los canales como en la salida principal. ¿Por qué? Pues porque se puede saturar y nunca queremos llegar a los rojos. O sea, siempre hay que mantenerlo entre verde y amarillo, que es aquí el picómetro que vemos que también lo tiene cada canal, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque si se empieza a poner en rojo, el audio se distorsiona, no se escucha bien, está saturado. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque incluso eso puede... terminar con buffers, bajos o bocinas voladas, ¿no? Que pues al final también como DJs nos metemos en un problemón, ¿no? Si tronamos algún equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, otra cuestión importante es el crossfade, por ejemplo, aquí. Dependiendo de hacia qué lado esté, y aquí se puede también ir asignando los canales, es donde va a sonar, ¿no? Entonces, si yo lo hago completamente a la izquierda, va a sonar el canal de acá, y si lo hago completamente a la derecha, va a sonar para acá, ¿no? Eso también, pues, es una herramienta para hacer transiciones suaves entre dos canciones que estén sonando. Es una herramienta que es bastante útil. También aquí abajo de los canales, en esta mixer, encontramos el botón de preescucha. ¿Qué es el botón de preescucha? Es la forma en que tú como DJ vas a poder estar escuchando tu canción antes de mezclarla o subirla, digamos, o que lo escuche el público o que se escuchen los monitores. Esta es la forma en que monitoreas, digamos, haciendo la mezcla abajo. ¿A qué me refiero? A que esta mezcla no la va a estar escuchando el público, no la está escuchando la gente, sino lo estás haciendo tú. Entonces, se activa presionando estos botones y ya una vez que esté encendido, significa que está sonando. Entonces, estos botones de preescucha lo manejas desde, en este caso, en esta mixer, de estas perillas, donde te dice Q o Master. El Q es justamente donde tienes a tu canción como en fila y ya la tienes seleccionada de donde quieres que inicie. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues el mix, ¿no? Si la perilla está hasta acá y dice Q, vas a estar escuchando la canción, y si le giras a master, se va a estar escuchando lo que suena en los monitores, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque sin la preescucha, pues no puedes hacer una mezcla antes de que suene arriba. Entonces, para escuchar, ahorita lo les voy a explicar, pero lo vamos a ver, lo vamos a escuchar en los monitores, porque pues evidentemente no se puede escuchar desde los audífonos. Y bueno, los audífonos requieren, en este caso, un plug para poder conectarse a la mixer y a las demás consolas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que lo conectas, ya debería de estar. Si yo, por ejemplo, selecciono el canal 3 que vemos que está sonando, ahí está. Y si selecciono el botón de preescucha y le subo aquí, yo ya lo estoy escuchando acá, ¿no? Entonces, de esta forma podemos escuchar todas las canciones antes, digamos, en los audífonos y que no estén sonando en los monitores. Esto nos sirve para escoger qué canción vamos a meter, en qué sección exactamente va a entrar y hacer la mezcla sin que nadie más le escuche más que tú. Entonces, bueno, esto es básicamente cómo funciona. Tenemos también, creo que ya les había comentado, aquí el master balance, que es esto, de derecha a izquierda, o se pueden hacer paneos también. Yo personalmente no recomiendo meterte mucho con el master, porque pues al final es lo que está escuchando la gente, ¿no? Entonces, si tú más bien quieres meter algún efecto o algo, hazlo antes de que salga el master. Y bueno, eso se puede lograr en este caso, en esta mixer, aquí. Seleccionamos los efectos, ¿no? Y hacia dónde va esta perilla nos ayuda a poner efectos. Aquí, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, micrófono o máster. Entonces, de acuerdo al canal que yo esté seleccionando, es a donde se va a ir el efecto. Y se puede seleccionar igual aquí en esta perilla, dejándolo presionado, ¿no? Igual, como les comento, es súper importante que se entienda un poquito teóricamente todo esto, porque dependiendo del modelo de mixer es como cambia el acomodo de todo, ¿no? Entonces sí hay que tener como bien claro de qué forma funciona y cómo lo va a utilizar cada DJ. Cada DJ
desarrolla su técnica. No hay una forma de mezclar que sea correcta o no. Eso es lo interesante, que cada quien le va poniendo pues la técnica, ¿no? a sus mezclas. Creo que ya di un recorrido breve por cómo funcionan los canales, el máster y todo esto. Entonces, pues a continuación voy a hablar un poco de cómo utilizar los CD players y vamos a empezar con todo lo que es como estas mezclas que se van a hacer desde preescucha. Ahora me voy a detener en cómo funcionan los CD players, los decks. Como les comentaba, en este caso son unos CD players CDJ 200 Pioneer. Como les comentaba, estos funcionan solamente con discos. Pueden ser discos de audio o MP3. Yo recomiendo que sea audio, recomiendo que sean archivos WAV porque tienen mayor calidad o .AIF. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, sí tiene un sonido mucho más cálido y mucho más acercado a lo que sale en los estudios, ¿no? El MP3 en la cuestión de compresión pierde mucha calidad y sí se llega a escuchar en los sets, ¿no? Cuando una canción es de buena calidad o de mala calidad. Entonces, vamos a dar un repaso rápido a cómo funcionan los CDJ 200. En este caso, es uno de los modelos de Pioneer. Para mí son de los más guerreros, aguantan muchísimo y por eso a mí siempre que voy a tocar, he tocado en clubes, en festivales, en fiestas privadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hago y les recomiendo es siempre cargar con su disquera discos quemados en WAV y también cargar con USBs. En este caso no vamos a hablar de USBs, inclusive estos CD players no leen USB, pero mi recomendación es siempre cargar con ambos, ¿no? Porque siempre te puedes enfrentar a distintas situaciones, ¿no? Y pues ya una vez en la fiesta o en el festival no puedes tienes ahí que solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, los CD players, como les comentaba, de la Mixer, básicamente funcionan igual. En este caso tenemos, vamos a empezar de arriba abajo, tenemos aquí la pantalla. En esta pantalla es donde viene la información. Viene el nombre del track, número del track y el tiempo. También vemos una mini visualización de cómo va avanzando el track. El tempo, que es muy importante y ahorita lo vamos a abordar, y que tiene que ver con el BPM, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir realizar la mezcla, realizar la limpia, que esté empatada y que no se nos vaya para todos lados el sonido, ¿no? Entonces, después de la pantalla, aquí tenemos unos botones que suelen siempre estar aquí o aquí abajo, dependiendo del modelo. De hecho, hay modelos de Pioneer, los últimos, que te muestran incluso toda la rola, todo el track, cómo va, ¿no? Entonces, en este caso no tenemos una visualización así tan a detalle, pero pues nos ayuda el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el botón de text mode, que esto, si yo lo voy presionando, va cambiando la información. Aquí lo primero que vemos es el número del track. Dependiendo de cuántos tracks le quepa a un disco, le suelen caber, como les decía, dentro del género electrónico, que son canciones que suelen ser bastante largas, alrededor de 9-10 tracks. Entonces, después del número de track, vemos el nombre. Normalmente lo que traen default los tracks son el nombre del artista, el nombre del label, el nombre de la canción. Yo lo que también recomiendo es que un pequeño tip es que estos textos son editables, ¿no? Entonces, si tú ya trabajaste con tu playlist, con tu tracklist, que también es algo que me gustaría abordar, aquí también le puedes ir tú cambiando el nombre para que sea mucho más fácil identificar qué track es y que no pierdas mucho tiempo, porque recordemos que al estar mezclando, pues la idea es que no haya silencio entre canción y canción, ¿no? Entonces, pues sí, siempre tienes que estar buscando qué sigue, cómo la vas a mezclar, y pues para eso justo estos botones nos sirven para navegar, ¿no? Para identificar la canción. En text mode puedes ir viendo el texto, nombre de disco, nombre de canción, nombre de artista. Y abajo tenemos el botón de time mode. ¿Qué es esto? Esto nos ayuda a ver el tiempo que llevamos y lo que falta recorrer y cuánto falta para que acabe el track. Entonces, yo en lo particular siempre uso lo que se llama remain, que esto es el tiempo que me queda de la canción, ¿no? Aquí me van marcando, por ejemplo, en este caso, que dura 7-8 minutos y así puedo saber cuándo falta un minuto o dos minutos, pues para ya saber cuándo voy a realizar la mezcla. Entonces,
Bueno, esto es básicamente cómo funciona la pantalla. Voy a hablar ahorita un poquito de los efectos. Y bueno, voy a poner una canción para que se escuche un poco de qué van los efectos. Bueno, entonces aquí tenemos sonando el deck, en este caso que tengo a la derecha, que sería el B o el 2, AB. Estoy viendo que estén bien los niveles, que esté bien. No le voy a subir tanto para que se pueda seguir oyendo mi voz. Pero bueno, ya está sonando los monitores. Y vemos que aquí en volumen está bien, no está picando en rojo. Incluso podríamos subirlo un poco más, pero no lo recomiendo. Que se quede justo entre amarillos y naranjas. En este caso, en estos CD players suelen estar, en los Pioneer, suelen estar abajo justo los efectos. En este caso son tres. Tenemos Jet, Zip, tú presionas el efecto, que bueno, el nombre es un descriptivo, el Jet va hacia arriba, entonces le das un clic y empieza a sonar hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto nos sirve mucho en transiciones y pues para darle también como cierto énfasis, ¿no? A ciertas partes de los tracks que queramos. También tenemos Zip igual. Como pueden escuchar, se distorsiona el audio al tratarse de un efecto. Y bueno, estamos dando básicamente un recorrido muy breve para pues alcanzar a platicar sobre las mezclas. Después de aquí tenemos algo muy importante, cómo situarnos en las canciones. Entonces, tenemos el botón de track search, que esto me sirve para ir buscando el track que yo quiero. Entonces, si estoy en el track 1 y digamos que quiero la 7, pues me voy a la 7, ¿no? Las flechitas, que también me sirven para moverme dentro de el track, digamos que no quiero empezar el track desde el inicio, que no quiero meter ahí, que lo quiero al minuto 2, digamos. Entonces, ¿cómo llego ahí? Adelantando con estas flechas que dicen search. Básicamente todos los CD players lo tienen igual, situado igual. Entonces, tú le dejas presionado y vas a ver cómo aquí va a adelantarse el tiempo. Entonces, así me puedo ir avanzando para la rola, incluso para identificarla, ¿no? Entonces, si quisiera yo avanzar más rápido, le puedo dejar presionado y le doy vuelta a esta parte circular que se llama yo. Entonces, esto me va a permitir avanzar mucho más rápido. Entonces, no solo le doy clic a la flecha de search y le dejo presionado, sino también muevo el yo. Y de esa forma, avanzo mucho más rápido. Después del jog, ¿el jog para qué me sirve? El jog me sirve para ir acomodando un track. Esto es que si entra a cierta velocidad y veo que no se está empatando con el track de acá, yo puedo adelantarle o retrasarle, o hacerlo para atrás o para adelante para cuadrar ambas rolas. Entonces, pues el jog es una parte súper importante. Y igual del lado derecho tenemos lo que es el tempo. ¿El tempo para qué nos sirve? Bueno, sé que ya varios de ustedes tienen conocimiento sobre lo que es el BPM, creo que se ha abordado en otros talleres, pero bueno, el BPM es la velocidad que va un track. Esto es los beats por segundo, ¿no? ¿Cuántos golpes por minuto? Los golpes que da, digamos, en este caso el bombo o el kick en este género, la velocidad y cuántos golpes de estos hay en un minuto. Entonces, en este caso, mi canción va a 120 BPM y el tempo de acá me sirve para ir moviendo esta velocidad. ¿Y por qué la movería? Pues porque lo ideal y lo que se hace es que necesitamos que ambos tracks de deck A y de deck B vayan a la misma velocidad. Entonces, si en esta canción en este momento va a 120 BPM, lo ideal sería subirla o bajar esta de acá y llegar a una velocidad, a la misma velocidad. No hay que subir el BPM más de 3 puntos. Ahorita vamos a ver cómo se mueve, porque esto hace que las canciones se distorsionen. Entonces puedes subir 3 hacia arriba o 3 hacia abajo, pero que no sea más, porque si no ya se empieza a distorsionar el audio y se nota. Esto se escucha, si conoces ya la canción, pues sí, sí suena, ¿no? Entonces se puede escuchar muy bien. Por ejemplo, va a 120 y si lo voy a disminuir, digamos, lo quiero llevar a 118, pues lo voy bajando y suena.
cómo va bajando la música. Y lo mismo, ¿no? Si quiero aumentar la velocidad y llevarlo, digamos, de 120 a 122, 123, como les comento que solo hay que subir 3, pues lo mismo, se suena conforme lo voy subiendo, ¿no? Y bueno, eso es algo indispensable y hay que tener muchísima atención con eso, porque si las canciones no van al mismo BPM, es muy difícil cuadrarlas y tienes que estar dando vueltas al jog y eventualmente se va a escuchar que no están cuadradas. Entonces hay que poner muchísima atención en el BPM. Y ¿cómo controlo o manejo el track? Pues es muy fácil, tenemos aquí dos botones, uno que se llama play, pause, que es justo eso, reproducir o pausar el track, y cue. ¿Para qué nos sirve el cue? El cue nos sirve para justamente seleccionar en qué momento justo queremos que empiece nuestro track. Entonces, algo bien importante que se me olvidó mencionar con anterioridad es que justo aquí en estos botones vemos uno que dice auto cue. Y si se encuentra seleccionado, ¿qué es el auto cue? Si lo dejo seleccionado, el track va a empezar en automático en el inicio de la canción. O sea, no importa si hay kick o si hay un hat o una melodía o un ambiente, va a empezar ahí. Entonces, si yo tengo seleccionado auto cue, ¿cómo lo selecciono? Lo dejo presionado y se va a activar aquí en la pantalla. Ahí aparece. Y si yo regreso el track y le pongo play, va a sonar desde el principio. Entonces, si yo me quiero regresar, digamos que es como un pequeño sellito que yo le pongo, como un pin, ¿no? Que le pongo. Entonces, si yo quiero regresar a ese lugar, le doy cue y ya volví. Entonces, esto nos sirve para seleccionar el track. Ahorita voy a explicarles cómo irlo seleccionando justo en el punto donde se quiere. Sobre todo, pues les repito, ¿no? En esta cuestión de la música electrónica. Porque sí es como bien importante estar cuadrando los tiempos, ¿no? Y que no suene a destiempo. Si yo no selecciono auto cue, la rola se va a empezar en automático sola. Entonces, yo también recomiendo que siempre esté activado el auto cue. ¿Para qué? Para que de esta forma, cuando el track se acabe, no empiece en automático la otra. Porque normal, a veces, si tú tienes el volumen arriba, va a sonar. Entonces, pues ahí ya hay pues un error, digamos, ¿no? Si está seleccionado el auto cue, cuando este track acabe, se va a pausar. Entonces, esto nos permite tener la tranquilidad de saber que cuando este track acabe, yo puedo seguir acá, ¿no? Y sin necesidad de bajar el volumen. Lo cual, pues nos ahorra segundos, que a veces esos segundos son súper importantes para terminar una mezcla, ¿no? Eso suele pasar. Entonces, pues esto es básicamente cómo funciona los CD players. Dependiendo de los modelos y de las marcas, van variando mucho. Incluso hay otros que ya traen un botón casi que de sync y te hacen, se empatan casi solos. Y pues estos que son un poquito más rudimentarios, pero que tienen lo básico, ¿no? Para hacer lo que se requiere hacer. Y bueno, ahorita voy a hablarles un poco de cómo seleccionar una rola, dejar acomodado lo que es el BPM y la velocidad y empatarlas, o sea, ya hacer una mezcla, que bueno, ha sido como un repaso un poquito rápido de todo esto, pero pues otro consejo, practicar. No hay otra forma de que hacerlo, ¿no? Y yo sé que a veces pues es complicado porque no todo mundo tiene un equipo de estos, pero justo pues esta es nuestra misión como Chingona Sound, ¿no? Acercar el conocimiento a ustedes y que ustedes se acerquen a nosotras pues para aprender. El equipo está aquí y si alguien quiere profundizar más en estos temas, con toda confianza contáctenos y organizamos algo para ustedes, porque pues sí, al final la verdad es que sí se requiere el equipo para aprender a usarlo. Y es yo en mi trayectoria he ensayado por horas al día, ¿no? Entonces sí es bien importante, si quieren hacer esto bien, ser constante y practicar, ¿no? Entonces pues búsquenos, aquí estamos. Y bueno, vamos a seguir con la mezcla de dos tracks. Y ahorita me gustaría ir a detalle para ver cómo hacer la mezcla de dos tracks, mover el tempo, mover el BPM.
Y bueno, algo importante que antes de comenzar me gustaría remarcar es que no es lo mismo. Por ejemplo, ahorita hice una selección de un par de rolas a 124, 125 BPMs dentro del género techno, un poquito house, un poquito más tranquilo, instrumental. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Es como bien importante... saber y definir qué estilo de música vas a estar grabando, que vas a estar tocando, perdón, porque también de eso depende la técnica de la mezcla. No es lo mismo hacer mezclas quizá un poco como rudas, sucias, rasposas, quizá un poco agresivas, con cambios rápidos, que tampoco es lo mismo que ir haciendo una mezcla quizá un poco increchendo o una mezcla donde en los tracks vayan a haber instrumentos, vocales. La técnica de mezcla no es la misma. ¿Cómo descubrir qué mezcla es para tu género? Eso solamente te lo da la práctica y la experiencia. Sí hay mucha teoría sobre, por ejemplo, las mezclas armónicas, que es algo que a mí me gustaría quizá abordar a futuro. Si a alguien de ustedes les interesa o si se abre otro espacio, quizá ya dedicar una clase específicamente a cómo diseñar un DJ set, cómo hacer un tracklist, cómo quemar o organizar tus carpetas, tus discos, cómo hacer mezclas armónicas ya con las notas. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista un poquito más práctico y más rápido, como para entender los básicos. Pero sí es importante saber que no se mezcla igual reggaetón que cumbia, que tecno, que psycho, ¿no? Son géneros distintos y que hay que aprender, hay que irles agarrando el mood. Y bueno, dentro de estos consejos, yo siempre les recomiendo que escuchen mucho su música, la música que quieren mezclar, y la conozcan perfecto, ¿no? Porque de esto depende también cómo la van a ir mezclando. Y pues también así se empieza a desarrollar un poco el oído, se empiezan a identificar distintos géneros, empiezas a conocer nuevos géneros que casi, o sea, siempre se tratan como de mezclas, ¿no? No hay un género, digamos, puro. Pero bueno, vamos a empezar con la mezcla de dos canciones. Entonces, bueno, aquí tengo un track 1, aquí tengo un track 2 que ya elegí previamente. Y bueno, lo primero es considerar que todo esto que vamos a estar escuchando lo vamos a percibir como si fuera la preescucha, como si estuviéramos escuchándolo esto en audífonos. Ahorita, bueno, por fines prácticos no lo podemos escuchar desde los audífonos, por eso van a sonar desde monitores, pero considerar que esto es lo que sucede, digamos, abajo. ¿A qué me refiero abajo? Que todavía no está el volumen arriba y esto significa que todavía no está sonando en los monitores y todavía la audiencia no lo escucha. Entonces, la premezcla, la preescucha o esto de mezclar abajo es algo que tú haces en los audífonos previo a que se escuche en monitores, para tú asegurar que los niveles estén bien, que el tempo esté bien, que no se te desempate el track, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es bien importante estar siempre monitoreando lo que pasa en la preescucha, que ya expliqué previamente, ¿no? Cómo irlo activando y cómo escucharlo con estas perillas. Entonces, vamos a suponer que todo lo que ahorita estamos escuchando es la premezcla y que se esté escuchando en los audífonos. Entonces, pues, ¿cómo empezamos a mezclar? Tenemos un track que está sonando, ¿no? Que está arriba, ahí ya lo escuchamos. Y como les había explicado un poco de la pantalla, pues tenemos nombre del track, tiempo, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, a poner aquí en time mode el tiempo que falta para que se acabe este track. Otro comentario. Yo ahorita voy a estar mezclando como techno y lo voy a hacer un poco tranquilo, no tan agresivo por el tipo de género que estoy mezclando. Pero hay muchas técnicas. Hay DJs que hacen mezclas tajantes. Hay DJs que se toman más tiempo y van mezclando los instrumentos. Depende del género, depende del estilo. Pero algo que yo sí considero que es como bien importante es, aparte de conocer tus rolas, siempre estar cuidando lo que es la ecualización. Y para eso están las bandas de las frecuencias. Esto lo vamos a ir viendo. Pero nunca hay que estar mezclando dos canciones con todas las perillas arriba porque se satura. Entonces hay que tener cuidado en cómo se va a ir mezclando y cómo se va a ir integrando el sonido del nuevo track al que ya está sonando. Entonces, hay gente que casi no mezcla nada y lo hace de golpe, o hay gente que incluso mezcla hasta 2-3 minutos, ¿no? Ahorita el track va en el minuto 3, entonces vamos a hacerlo por ahí. Entonces,
ya está sonando el track, este, el A, y queremos meter el B. Entonces, ahorita para no confundirnos y recordando que estamos en preescucha, ahorita lo voy a callar. Y bueno, lo primero, nuestro track va a 124 BPMs. Y suponiendo que lo que queremos dejar ahí, pues hay que considerar que el track que sigue debe de estar en el mismo BPM. También por eso les comentaba que es bien importante conocer sus tracks y saber a qué velocidad va. Porque también dependiendo del equipo, a veces el BPM va variando, a veces el equipo no te lo lee bien, sobre todo cuando es virtual, cuando es digital. Entonces... también yo les recomiendo que sepan a qué BPM van sus tracks y ya lo conozcan, porque cada dispositivo, cada reproductor te puede dar una lectura diferente. Entonces esto te puede llegar a confundir y puede ocasionar que no las empates correctamente. Entonces, bueno, suponiendo que está este track sonando, vamos a elegir en qué punto vamos a meter este track. Al tratarse de música electrónica, como les he comentado, pues sí, para que suene bien y no hacerlo como la mezcla, como en un puente musical, en un ambiente, en una melodía, pues sí, yo recomiendo empatar el track con un kick, con un bombo, que es el golpe, ¿no? El golpe que da el pulso del track. Entonces vamos a escuchar este track y les voy a explicar cómo seleccionar el cue, cómo, esto qué es, dónde seleccionar exactamente, dónde se va a parar, dónde vamos a seleccionar el track para mezclar con este. Entonces escuchamos cómo empieza el track y vamos a buscar el golpe. Y posteriormente seleccionamos el BPM para ir paso por paso. Entonces escuchamos el track y esperamos al kick, al bombo, a que entre. Ok, ahí ya comenzó. Vamos a buscarlo exactamente con estas flechitas de aquí. Adelanto o me voy para atrás. Vamos a buscar dónde está el kick. ¿Cómo lo voy a seleccionar? Lo primero es picar pausa. Ahí vemos que ya empezó. Me atraso un poco. ¿Escucho dónde? Ahí está. Lo pauso. Entonces, ¿cómo sé dónde está el kick? Es muy fácil, es donde está el golpe. Ahorita yo le puse pausa. Entonces, justo en el momento donde le puse pausa y lo podemos escuchar, suena, ¿no? ¿Escuchemos? Ahí está. Justo en el lugar donde le puse pausa, ahí se quedó. ¿Qué hago con el yog? ¿Puedo adelantarme o hacerme para atrás para escuchar exactamente dónde está el golpe y dónde lo voy a seleccionar? De esta forma, yo ya seleccionando el kick, lo puedo empatar con el kick de acá. Ya también modificando el BPM, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar dónde está el kick. Estaba hacia atrás, porque ya empezó. Entonces nos vamos a hacer para atrás. Escuchamos. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando el golpe. Estamos buscando... Ahí, por ejemplo, escuchamos los claps. Estamos escuchando el golpe. ¡Pum! ¿Y cómo? De oído. Entonces vamos a oír... Si vamos moviendo el jog, aquí se ve que es segundo a segundo. Entonces, vamos con cuidado. Ahí está. Se escucha antes. El hat. Se escucha antes. Ahí está, ¿no? Vámonos al principio. Atrás, ahí no. Ahí no. Ahí está. ¿Sí escuchan el golpe? Pa, 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 pa. Ese es el inicio del kick. Si me voy un poquito para adelante, ya no. Ya es hat. Kick. Hat. Entonces, lo ideal es irte al principio, justo donde empieza el primer golpe. Hat. Hat. Kick. ¿Sí? Kick. Hat. Kick. Entonces, ya tengo exactamente donde está el golpe, el segundo seleccionado. ¿Cómo le digo que es ahí donde quiero? Cue. Ya. Al yo darle clic al cue, el CD player ya, yo le dije, recuerda exactamente ese segundo ahí. Listo. ¿Cómo compruebo que sí? Play. ¿Cómo me regreso? Cue. Si también se puede ir jugando, lo pausas,
Vas a Q y cada que le piques en Q va a sonar el golpe. Si le dejo presionado, suena. Y si lo suelto, deja de sonar. ¿Esto para qué nos sirve? Para ir jugando con la mezcla antes de soltarla, digamos, o dejar que corra. Entonces, puedes ir así un rato jugando, la dejas un rato, otra vez no, te regresas y así. Aquí, recuerden, aprender a usar todo esto también es una forma de ir estimulando tu creatividad. Tú, al final, ya que dominas todas estas herramientas, puedes ir eligiendo cómo usarlo y cómo ir haciendo tus mezclas, ¿no? Lo que decía, no hay un manual de qué mezcla es buena y qué mezcla es mala. La que te funcione a ti, a tu técnica, y tú creas que se escuche bien, y vaya acuerdo a tu género y te funcione, está perfecto. O sea, no hay una buena forma o mala forma, una técnica buena o mala, solo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, listo, así ya seleccioné yo el kick. Lo que hace mucha gente a veces es esperarse a que casi acabe la rola, el track que está acá, digamos que ya está sonando, y al final haces la transición. Otra cosa que se puede hacer es ir jugando e irlas mezclando desde antes, ¿no? Incluso desde la mitad del track o antes, puedes ir mezclando los ruidos y siempre teniendo mucho cuidado con las frecuencias, como les comentaba. Si yo ahorita tengo acá sonando este track y le doy play a este sin ecualizarlo, se van a saturar las bandas, se va a escucharse mal. Entonces, para eso justo existen, para ir ecualizando cómo queremos que suene la mezcla. Ya que si, por ejemplo, ahorita yo lo quisiera meter, va a sonar saturado. Entonces, suenan ambos tracks y no hay ninguna ecualización, suena mal. Y bueno, otro factor es que no he acomodado el BPM, como les comentaba. Pues si quiero que vayan a la misma velocidad, esto es indispensable. Entonces, tenemos aquí a la izquierda, que ahorita está sonando un track a 126 BPMs, y el track de acá lo tenemos a 125. ¿Cómo puedo hacer que los dos tracks vayan a la misma velocidad? Fácil, con el tempo. Tenemos aquí el pitch. Entonces, ambos decks lo tienen, y en este caso, si la rola inicial va a 126, y yo quiero llegar ahí, bueno, ahorita vamos a dejarlo en 126. Entonces tengo que subir de 125 a 126. ¿Cómo lo hago? ¿Le subo? O sea, ¿qué tanto, no? Por ejemplo, voy a 125, lo subo a 126. Y vemos que hay 1.15 de rango que yo le puedo subir para llegar a 126. Lo que yo recomiendo es siempre usar múltiplos, por ejemplo, de 6, 7 u 8. ¿Cómo sé cuál es el múltiplo que debo usar? ¿Cómo sé si es 0.6, 0.7 o 0.8? Esto depende de la velocidad de los tracks. ¿A qué me refiero? Un track que va rápido, digamos Psytrance, de 140 a 145, que como les comentaba, estos son los beats por minutos. ¿Cuántos golpes hay en un minuto? Sabemos que el Psytrance o el Drum and Bass o estos ritmos que van muy arriba van de 140 a 160 BPMs. Entonces, esto significa que los kicks están más cerca los unos de los otros, el bombo, el golpe. Entonces, precisamente como van más rápido, en un minuto tenemos más golpes que si estamos mezclando, no sé, digamos, bass music o deep house o techno, que es música que va de 118 BPMs a 125 BPMs. Va más lento, entonces entre kick y kick hay más espacio, por lo cual ahí hay más oportunidad, digamos, sónica, de meter más sonido. Entonces no es lo mismo estar trabajando con géneros que van más lento con los que van más rápido. Con los que van más rápido, como precisamente se juntan más, el pitch, yo cuando toco estos ritmos que son más elevados, lo suelo manejar a 0.8 o 0.7. ¿Por qué? Porque hay que acelerarlo, porque el kick va más rápido. Por ejemplo, si estoy mezclando a 120, 125, lo suelo mezclar a 0.6 o a 0.7, porque va más abajo. Y bueno, esto es básicamente como yo lo hago. Y si tengo que subir un BPM a 145, lo hago a 0.8, 0.16, y así te vas, ¿no? Lo vas multiplicando de acuerdo a los BPMs que quieres subir o bajar. Entonces,
Una vez sabiendo, por ejemplo, que 125 no va tan rápido, digamos que yo lo usaré un pitch de 0.7. Entonces, como solamente quiero subir de 125 a 126, es solamente uno. Entonces, es 0.7. Le subo aquí, hago para abajo la palanquita y ya lo tenemos en 0.7. Aquí se puede ver. Entonces, vamos ya a 126. Ambos tracks los tenemos a 126. Y voy a escuchar de nuevo el cue, ¿dónde estaba? De mi otro track. Ok. Vamos a 126, ya con un tempo de más 0.7. Y aquí estamos a 126. Recordemos que esta es la mezcla que yo estaría escuchando en mis audífonos, por lo cual a veces es difícil empatarlo a la primera. Entonces, para eso existe el yog, como les comentaba. Te puedes ir hacia adelante o te puedes ir hacia atrás, siempre contando los tiempos. Entonces, vamos a escuchar este track de acá y voy a meter esta rola de acá para que escuchen sin los audífonos, pero suponiendo que todo esto está sonando ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si hay algún error, lo puedo acomodar y no se escucha hacia afuera. Solamente lo escucharía yo aquí. Entonces, vamos a volver al track que tenía antes. Listo. Lo que normalmente se hace con las estructuras de los tracks es que suelen tener cierta forma de estar hechas. Se inicia con un intro, luego cada ciertos tiempos hay alguna frase o algún cambio musical. Entonces, también para esto hay que tener bien estudiados los tracks, ¿no? Saber cuándo hay cambios, cuándo entran puentes musicales, cuándo entran armonías. Pero vamos a hacer el experimento con este track ya al final. Entonces, vamos a escuchar un poco. Bueno, entonces voy a esperar a que haya el siguiente cambio en la frase para meter esta rola. Vamos a ver qué tal. Perdón, le moví al cue y lo tengo que agarrar otra vez. Por eso, como les comento, es importante recordar que esto está sonando aquí. Entonces, por ejemplo, yo ahorita se me fue el cue, le piqué sin querer. Por eso está sonando abajo, para que la audiencia no lo escuche y en este caso, como yo que lo perdí, pueda buscarlo otra vez, pueda ecualizarlo y pueda estar experimentando en cómo voy a hacer la mezcla, ¿no? Entonces lo voy a seleccionar otra vez con cue. El bombo, que es el que estamos buscando. Ahí viene. Ahí está. Ya tenemos aquí un track que estaría sonando. Digamos que esto es lo que ya está escuchando la audiencia, ¿no? Le voy a subir un poquito para que se empiece a escuchar. Entonces, suponiendo que así empieza mi DJ set, yo empiezo con este track y esto es lo que escucha la audiencia. Entonces, yo tengo en este deck el track que voy a meter. Como ya les expliqué previamente cómo seleccionar justamente el kick, voy a buscar exactamente ese mismo momento donde empieza el bombo y voy a realizar la mezcla como si le estuviera escuchando en preescucha. Esto es solamente lo que escucha el DJ. Entonces, si me equivoco, si pierdo el cue, si no le empato, si algo no sale bien, esto no va a importar y lo puedo volver a hacer y puedo jugar y puedo ir viendo dónde entra el track, porque esto sería lo que yo estaría escuchando o lo que ustedes como DJs estarían escuchando en los audífonos. Y una vez realizada esa mezcla, para que si escuchan errores o si escuchan algo, esto pues es por esto que les comento. Y después de realizar este ejercicio voy a realizar la misma mezcla, pero
como si solamente le estuviera escuchando a la audiencia. ¿Qué es esto? Pues que yo voy a realizar todo en preescucha y ustedes solo van a escuchar lo que estaría sonando en los monitores. Entonces, como les decía, tenemos de este lado el track que ya está sonando y voy a hacer la mezcla. La pregunta es, ¿dónde entra el track? ¿En qué momento lo mezclo, no? Si ya tengo acá el kick, el bombo, el golpe. Lo ideal es conocer tus tracks e incluso ir midiendo. Como les comentaba, las estructuras de la música, las estructuras de los tracks de la música electrónica suelen seguir un patrón donde cada cierto tiempo hay frases musicales, ya sabemos cuando va increciendo, cuando quizá hay un puente y cuando el track regresa y va a finalizar. Esta estructura suele repetirse en distintos géneros de música electrónica y por eso es bien importante conocer dónde tu rola, tu track tiene una pausa, donde hay un cambio, donde entra un instrumento, donde entra una vocal, porque es justo ahí donde podemos también empezar a hacer las mezclas y a jugar con el sonido. Entonces, es importante, como les comentaba, tener presente cómo navegar los CD players para saber cuánto tiempo me queda en el track. Por ejemplo, ahorita me quedan 50 segundos. Entonces, no es recomendable hacer una mezcla con prisa porque los nervios te pueden traicionar, porque puede que no le empates. Entonces, pues para practicar, yo recomiendo hacerlo con tiempo. Estoy regresando el track un poco. Entonces ya estamos al minuto 2:30. Entonces lo que voy a hacer es, ya una vez seleccionado el cue, voy a empezar a ver dónde puede entrar, quizá regrese un poco el tiempo y en este momento digamos que es un poco como práctica, ¿no? No sería lo que se hace en una presentación, pero es para explicarles un poco cómo ir haciendo la mezcla y dónde podría entrar esta, ¿no? Que bueno, recordemos el cue, que sería ahí donde escuchan el golpe. Y bueno, pues vamos a buscar dónde la podríamos mezclar. Entonces voy a dejar el track. Voy a esperar al siguiente cambio para intentar mezclarlo y lo voy a hacer arriba para que escuchen más o menos cómo va a sonar. Ya va empatado el kick. ¿Cómo lo podemos saber? Porque suena en el mismo justo. Se me acabó el tiempo. Pero bueno, justo. Acá le quedan 15 segundos y acá ya está sonando la otra, ¿no? Suena que no hubo ninguna interrupción. No sonó mal. Pero sí me hizo tiempo, me hizo falta un poquito de tiempo para realizar la mezcla, ecualizarla y demás. Entonces, esto es a lo que me refiero un poco también con la práctica, conocer tus tracks. Y bueno, ahí se realizó la mezcla, la transición. Ahora va a sonar el track de acá, ya bajé el volumen y ya está sonando allá. Lo hice de una forma un poquito atrabancada para mostrarles cómo funciona. Pero lo ideal es ir ecualizando por bandas, ¿no? Para que no se nos sature ninguno, ni las frecuencias altas, ni bajas, ni medias. Entonces, bueno,
Esto, como lo pudieron escuchar, fue como arriba, fue un poquito brusco, para mostrarles más o menos cómo funciona. Ahorita voy a hacer esta misma mezcla, pero como si ya estuviera frente a una audiencia y solamente yo voy a escuchar lo que está pasando abajo, seleccionar el cue, ecualizar y todo, para que, bueno, pongan un poquito de atención, a ver si logran escuchar exactamente dónde se está haciendo la mezcla y el cambio de rolas. Entonces, bueno, voy a cambiar de nuevo y vamos a escuchar la mezcla ahora como si ustedes fueran solamente la audiencia. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, la mezcla no fue tampoco tan brusca. Sí, fue un poquito ruda, pero me llevé mi tiempo en ir subiendo y todo, precisamente por el género que es, ¿no? Tampoco amerita hacer mezclas quizás tan rápidas, sino dar un poco tiempo a que vaya entrando, ¿no? Los diferentes elementos de la canción. Ahí ya abajo ya cuadré los kicks, le bajé un poco al low para que no se sature y lo voy a ir subiendo, ecualizando lo que son medios y altos. Muchos factores a considerar que yo sé que quizá en este taller les surjan muchas dudas. Todo esto puede parecer un poco rápido. Como les decía, es mucha cuestión de práctica, de tener el equipo a la mano. Y sí hay distintos factores que considerar. Haciendo un repaso básico, BPM, que el pitch esté correcto, saber utilizar el play y el cue, detener tu rola donde debe entrar. Otra cuestión bien interesante es saber en dónde va a entrar tu track, donde el otro quizá haya una transición o vaya a acabar o vaya a haber un cambio en el bajeo o un cambio en la rola. Ese es un buen momento para estar mezclando, ¿no? Insisto, es cuestión de conocer tus tracks, saber usar tu equipo y mucha práctica, asesorarte con personas, amigues, acérquense a nosotros, acérquense a nosotras, a la gente que saben que está tocando, porque al final sí es mucho de estarlo haciendo, de practicar y saber utilizar las máquinas, ¿no? Al final son herramientas y creo que nos dan una forma de acercarnos a nuestro potencial creativo, ¿no? Ir viendo cómo hacer mezclas. No hay una forma de hacerlas. Hay gente, por ejemplo, a mí lo que me gusta hacer cuando estoy tocando otros géneros como psytrance, incluso es desde el primer cambio del track que está sonando, empezar a jugar con la otra, ¿no? Sin bajeo, porque los bajeos son muy pesados, pero ir mezclando todo lo que son medios y altos, ¿no? Entonces, esto me permite hacer como algún tipo de remix o mix en vivo. ¿A qué me refiero? A que si aquí está sonando un track que ya todo mundo sabe cómo suena, pero yo
estoy constantemente mezclando ambos tracks, se hace como un estilo como de mashup o como de mezcla, ¿no? Entonces ahí también yo puedo jugar mucho, puedo meter samplers y, como les comentaba al principio de la sesión, recordemos que aquí tenemos cuatro canales. Hay DJs que traen dos discos, dos viniles, computadora, instrumentos, audífonos. Es también bien interesante, por ejemplo, cuando se tienen las herramientas, poder mezclar en cuatro decks, porque incluso puedes ir mezclando quizá en uno bajos, en otro medios, en otro altos, en otro vocales. Entonces, la verdad es que es ilimitado estas herramientas. El potencial que nos dan es maravilloso. Pero pues sí, es una relación interdependiente de ir sabiendo cómo funciona la máquina y pues también saber qué herramientas puedo usar y cómo ir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que es mezclar dos tracks. Algo bien importante que no mencioné mientras lo hacía para que no distrajera mucho es la cuestión del yog. Por ejemplo, la mezcla que yo realicé se empató muy bien y se hizo como muy rápido y todo, por la experiencia que ya tengo de oído, de técnica y todo. Pero algo bien importante y que sí me gustaría detenerme un poquito es la cuestión de empatar, porque yo lo hice muy rápido, pero en realidad todo está, el truco está en el BPM y en el tempo, en el pitch y en el yog. ¿Qué es esto? Si yo, por ejemplo, aquí tengo esto y no logro cuadrarlo a la primera con lo que está sonando acá, todo va a depender del yog, de que yo pueda mover mi track hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Empatar los dos kicks. Los dos kicks, los dos bombos, en audio, cuando estás editando audio, visualmente se ve como un golpe. No sé si lo han visto. Se ve el golpe, sube y baja. Es muy corto. Entonces, lo que queremos hacer es justo empatar estos dos picos de esta rola, que es el kick, con los de acá. Por eso es importante, para poder hacerte hacia adelante o hacia atrás y que cuadre, ¿no? Entonces, yo sé que intentarlo entender o hacer incluso de una forma virtual nos representa un gran reto. Por eso insisto en que se acerquen y no dejen de buscar personas en el medio que de las cuales podamos aprender. Pero sí les invito, por ejemplo, a hacerlo en software. Hay varios programas en donde se pueden ir educando un poquito visualmente en cómo funcionan los canales, en cómo funciona el gain, en ir identificando visualmente, porque también eso nos va a ayudar a entender cómo se compone visualmente y estructuralmente un track y cómo lograrlo empatar, ¿no? Entonces, pues sí, parece que son muchos factores, pero pues no hay nada que no se logre con dedicación, ¿no? Y yo las invito a todas a que lo hagan, lo intenten, y créanme que una vez que ya conozcan estos conceptos básicos, todo lo demás va a ir fluyendo. Y la verdad es que es súper interesante todo este mundo del DJ. Me falta abordar muchísimo cómo crear una narrativa, cómo samplear, cómo hacer loops, cómo meter efectos, cómo meter instrumentos, cómo meter quizá alguna caja de ritmos, alguna computadora. Y esto da y da y da y da para hacer y experimentar. Así que yo las invito a que sigan a Chingona Sound. Las invito a que estén siempre al pendiente de lo que estamos haciendo, de los talleres, que nos busquen. Sé que quizá la situación actual con la pandemia no nos permite estar físicamente como quisiéramos, pero de todas formas estamos aquí accesibles. Y cualquier duda que tengan, por favor, no duden en escribirnos. Yo soy Haki, me encuentran en redes como Haki Music, en Instagram, en Twitter, en Facebook. No duden en escribirme, también en mi correo, hakimusic@gmail.com. La duda que tengan, yo sé que esto es así como una embarradita y que me encantaría detenerme más a profundidad, pero bueno, el medio, ahorita hacerlo de forma virtual, pues sí se nos complica un poco, pero esto es como una perspectiva muy general, haciendo un repaso
súper express. Recuerden lo importante que es hacer tu propio soundcheck. Asegúrate de que esté todo conectado bien. Suele pasar que al subirte a tocar algún lugar, quizá el DJ anterior o el ingeniero de audio no estén al tanto de cómo está sonando. Entonces siempre es bien importante conocer cómo conectar, cómo sonar, la preescucha, ecualizar por canal y pues tomártelo con calma, porque a veces sí ves como... muchas máquinas, ¿no? Quizá para la gente que no esté muy familiarizado con esto, pero en realidad una vez que lo empiezas a hacer no es tan complicado, es solamente aprender a navegar en los tracks, cómo me detengo, cómo la selecciono, conocer la velocidad a la que vas, que eso es súper básico y pues nada, yo creo que si están viendo este taller es porque tienen el interés de hacerlo, de seguro tienen una gran afinidad a la música. Entonces, pues yo las invito a que sigan desarrollando estas inquietudes, que se contacten con nosotros y que quizá esto pueda haber parecido como mucha información de un solo golpe, pero pues por eso nosotros estamos abiertas. Cualquier duda, cualquier comentario, búsquenos. Y pues a practicar, las invito a que descarguen, hay software libre de para hacer mezclas como DJ, pero pues también yo les invito a que así como con Alejaina o conmigo o con todas las chingonas que nos han estado compartiendo su conocimiento, pues que hay muchas formas de hacerlo, hay muchas plataformas, están los viniles, está la mezcla digital en compu, está esto con CD players, con USBs, apreciación musical y muchas, muchas cosas más, producción. Entonces, al final creo que cada quien se acerca a la tecnología como va pudiendo, con las herramientas que tiene, pero pues todos son igual y súper válidos y lo interesante es pues compartir todo este conocimiento, ¿no? Y crecer juntas. Entonces, pues muchas gracias por sintonizarnos. Contáctenos, estamos aquí para ustedes. Y pues nada, que esta aventura sonora les sea muy productiva. Y por favor, sigan sintonizándonos. Hay muchas cosas bien interesantes y hay chingonas sounds para rato. Entonces, pues aquí estamos.